Estas son las mañanitas que canta el Rey David. Hoy por ser tu cumpleaños, te las cantamos aquí. Despierta, William, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Una bulla! ¡A la bio! ¡A la bao! ¡A la bim bomba! ¡William! ¡William! ¡Ra, ra, ra! ¡Felicidades, William! ¡Felicidades, William! ¡Se vale llorar! ¡Se vale llorar! A ver, vayan, felicítenlo de uno por uno. ¿Apenas se llama bola? ¡Ey! ¡De a uno por uno! ¡De a uno por uno! Dale, abrazo, ¿vale? Abajo. ¿Julián? ¡Ven, Jenny! A ver, ¿de a uno por uno? ¿No se pelea, no me? ¡De Santiago! ¡Qué amigos! No, se invitó, pues. Sí, no, se invitó, te lo juro. Hola, hola. Muy buen día tengan todos. Bienvenidos a un video más aquí de la tía Rosa. Y pues, bienvenidos como siempre aquí a mi cocina. Miren, le voy a dar una sorpresa a Chen, ¿ok? Le voy a dar una sorpresa a Chenny, ya anda trabajando, entonces dije, bueno, ¿en qué le puedo ayudar? Pues ya sé. Y pues bueno, como han estado viniendo a preguntar por las donas, me di a la tarea de ayudarle con poquita, ya que ella va a llegar pues cansada, me imagino, y además pues ya llega tarde. No me van a salir como las de ella, claro. Pero estoy haciendo todo lo que esté a mi alcance para que me salgan ricas, también deliciosas. Entonces, le voy a dar esa sorpresa a Chenny. Ya por aquí las tengo, ¿eh? Ya se están cociendo. Así que vamos a esperar un poquito. Estoy nerviosa. No vaya a ser que vaya a llegar Chen y yo le eche a perder la harina. Ajá. ¿Todavía no están listas? Todavía no, pero ¿quién tiene tu número? Si quieres, al ratito que te mande un mensaje y si quieres que te la lleven, si ahí vas a estar. Son 3x10. ¿9? Te las mando con alguien. Sí, pero la cosa está es que la quiero. Ah, pues si quieres, entonces, si ahí vas a estar ahorita en cuanto les ponga el chocolate, ajá, te las mando con Natalia. Yo creo que sí, porque por mi hijo la mamá necesita más calientes. Bueno, apenas las empecé a hacer. Sí, ok, entonces me manda, si quieres, te las pago una vez. ¿Verija? Okay. Te va a pagar las. Ajá. Ok,
Miren, estoy preparando unos tacos al pastor. Por aquí está la carne preparándose. Por aquí tengo ya los tomates, los chiles para hacer la salsa. Por aquí estoy friendo una cebolla. Y aquí tengo un desorden. Aquí está ya el cilantro y la cebolla picada. Por ahí están las tortillitas para los tacos. Ay, bastante cilantro. Así que los invito a comer. Corran, corran, que corriendo todavía alcanzan. Ese día ya no les grabé los de las donitas porque tuve que salir rápido. Pero, pues no me quedaron igual que los de Cheney, pero ya sé. Entonces creo que ya puedo iniciar mi negocio sola. No se crean. No, yo le estaba ayudando a Cheney. Pero ya no les alcancé a grabar el final y cómo me quedaron. Además, rápido se vendieron. No eran muchas. Pero sí. Le eché a perder poquita harina. Fue solamente poquita. Ah, no, ponlo, porque apenas quité el mío. Miren la cebollita, ya qué rica se ve. Ahí se va. Esta ya está, miren. Le vamos a apagar. Pues esto ya también se ve lista. Esta ya me la trajeron preparada, solamente de que le pusiera el aceite. Así que vamos a ver. Me imagino que tiene un rico sabor. Ay, tengo tanta basura que ya la voy a... Aquí está la salsa. La salsa me quedó rica, pero tengo una duda porque a mí no me gusta tan picosa. Entonces, no sé si molerle uno más. ¿Y no le gusta tampoco, padre? No. Uy, mamá con chile de molcajete. Yo ahora cuento, es unas tortillas de maíz, pero recién hechas. Ah, no, pues yo no tenía, por eso no le entré muy bien. No me daba más. Y esas que las estaba cocinando en el comal. Ay, guacala. Ah. Medio litro. Se vuelve con comprida. Ahorita les voy a dar poquito. Jenny, cara. Yo desde que estaba chiquillo, que una vez que mi mamá me dio, ¿no? ¿Dónde estás? No. Ya creo mi pata. ¿Sí sabe qué es cocoqui? ¿No? Ya estoy preparando el alimento, miren. Es maicena para mi papá. Y por aquí andamos limpiando. Todavía no terminamos.
lo que sí acabamos fue de comer. Y ahí estuvimos plática y plática y se nos hizo tarde. Así que hasta ahorita andamos limpiando por aquí. Ahorita, ¿qué voy a hacer? Voy a despegar las tortillas que sobraron de los tacos. Voy a guardar también estas tortillas. Miren. Aquí le voy a guardar sus tortillas a Alfonso, mi hermano. Dijo mamá Ana a mi hermano. Le voy a guardar sus tortillas. Le tomo una picture. Ya. Muy sabrosa. ¿Y para quién es? Para Cristal. ¡Wow! Ándenle a ustedes. Vamos a despegar las tortillas para que no se nos vayan a echar a perder. Porque son muchas, son 3 kilos. Ya, ya estuvo lista la maicena, entonces ya me puedo sentar aquí tranquila, despegar las tortillas para que no se vayan a echar a perder porque están muy sabrosas. Bien amarillitas. Entonces aquí me voy a estar, yo creo, buen rato. Por ahí tengo unos saludos, ¿ok? Solamente, bueno no, ahorita los digo. Porque ya me lavé las manos y ahorita voy a agarrar otro celular porque ahí los traigo escritos. Y pues bueno, aprovecho para comunicarles a todos los alrededores, a toda la rancherada, que el rancho Las Cañas, Guanajuato, les hace una cordial invitación a su fiesta patronal ahora en octubre. Ok. Por ahí ahorita ya que termine de aquí de con las tortillas, me voy a buscar la captura que tengo para leerles las fechas. Por ahí los organizadores, por ahí pues los invitan. Por ahí también ya me invitaron a mí. Bueno, pues yo les dije que ojalá primeramente Dios que para esas fechas esté todo bien. Y claro que sí. Los vamos a acompañar. Y pues antemano, muchas gracias ahí por la invitación, Beto. Ahí por ahí a Beto Figueroa. Y a sus compañeras, que son las que andan organizando su fiesta. ¿Ok? Volvemos. Miren, les voy a compartir más de su trabajo de Cheney. Este es un pedido que va a entregar, bueno, que voy a entregar porque ahora le voy a trabajar. Yo soy su trabajadora de Cheney ahora. Como ese día le eché a perder toda la harina, entonces dijo que mejor me iba a dar trabajo de entrega. ¿Cómo se llama? De delivery. Entonces, ahorita voy hasta Laguna Prieta. Primero le mandé, ¿no? Uh-huh. Ok,
También ya por aquí tengo la camioneta cargada. Voy a ir a entregar unas donas y pues ya de paso voy a ver. Voy por ahí a ofrecer por ahí mi mercancía, que son los zapatos. La ropa no me la llevo. Me llevo solamente los zapatos. Ok, entonces. Miren. Bueno, pues ahí te vamos, Laguna Prieta. Aquí vamos, miren, por la brecha rumbo a Laguna Prieta. Está feo, ¿eh? Tengo que ir espejeando. ¿Qué tal que si cuando llegue no llevo zapatos? He dejado mi mercancía aquí en el plan. Miren. Que todo el camino estuviera así, pero no tengo ni la idea cómo esté el camino allá adelante. Tengo mucho tiempo que no venía para acá. Y la verdad que a mí allá por la Calera no me gusta, para Laguna Prieta no me gusta subir por ahí. Pero depende, si el camino está feo, por aquí tengo que bajar allá por... Me da miedo aquel camino, es mucha curva. Y de subida me da miedo porque es una subida muy fea. Pero bueno, me acordé que no debemos de temerle a nada. ¿Ok? Entonces aquí nos vamos a ir al pasito. Me dijo Santiago que... Ay. Me dijo Santiago que si había una parte fea, que solamente estaba una piedra. Entonces, la movemos, la quitamos ahorita. La quito. ¿La voy a mover yo sola o qué? Vengo sola. Dios me va a cuidar. Por lo pronto le dije a mi sobrina, a Claudia, ya voy a salir, more, así que si ven que no llego, por favor, salgan a encontrarme. Pero no. Primeramente Dios, vamos a llegar con bien. Ahí pasé ya un tramo feo. Pero ojalá y sea el único. Ay, hasta sudé. ¿O será por el sol que está? Fuerte. Ay, acá está una camioneta. Thank you.
Bueno, pues ya. Ya estamos por aquí, cerquitas, cerquitas. Allá se veía una casa. Iba a parar a ver cómo vienen las cajas, pero no, aquí tienen unos perros muy bravos, capaz que me arrancan un chamorro. Bueno, pues ya se podría decir que aquí ya la tengo ganada. De perdí, ya estoy aquí en el rancho. Es mi vida. ¿Cuántas bailadas zapateadas no nos dimos aquí en esta canchita? Miren, zapatos y tenis, porque ¿qué? ¿Qué? Mira, tú Dilisoy, ¿cuál es tu nombre? ¿Dónde está qué? ¿Cuál es tu nombre? Luis Fernando Medina Contreras. Oh, Luis Fernando. ¿Y dónde vives? Ranchito de la Laguna Prieta. En su ranchito de la Laguna Prieta. ¿Y a quién le estás ayudando a vender zapatos? A mi tía Rosa. ¿Y cómo va la venta? ¿Sí se están vendiendo? Sí. ¿Muchos? Poquitos. Poquitos. Aquí están los zapatos que nos quedan, miren. Nos vamos a ir a Michas con Fernando porque fue mi ayudante. Muy buen trabajador. Motivó a todas las personas que me compraron los zapatos. Entonces, vamos a regresar pronto, Fernando, si Dios lo permite, ¿ok? Voy a regresar un sábado para que no estés con el pendiente de las clases. Entonces, ¿me vas a seguir ayudando? ¿Sí? Entonces, por ahí dile a todos nuestros seguidores que les manda saludos. Dile, les mando saludos. Mira, mándale un saludo a tu tía
Ana. A ver. Dile saludos, tía Ana. Saludos, amiga. Aquí estamos en Laguna Prieta. Hola, un saludo a Chuchi. A ver. Tu Dilichuchi, aquí nos prestamos tu portal. A ver, pues bien. ¿Cómo en tu línea se llama? Ya no va a ser. ¿Ya no? No sé qué decir. Te pusiste nervioso. Sí. Después saludos. Tú dile saludos a todos. A todos los que nos ven por el canal de la tía. Canal de la tía. ¿La tía qué? De la tía Rosa. Bueno, pues ya nos vamos para casa. Nada más que ahora me voy a ir acá por Calera. Ok. Por aquí vamos a salir. Jenny quiere que llegue allá al súper de Canario. Bueno, pues vámonos pues. Dios que me acompañe. Voy a ir compartiendo por ahí, grabando poquito, ¿ok? Ya pues que solita no es lo mismo. Además, como les digo, este camino me da nervios. Pero bueno, ahí vamos. Pasito, ¿eh? Una vez vinimos a pagar una manda a la Virgen que está aquí en Calera. Y me acompañaron mis sobrinos, mi hermana. Todos mis sobrinos aquí de Laguna Prieta. Allá estaba una curva más fea allá arriba, pero no lo grabé porque venía un carro atrás de mí. Entonces, pues, como les dije, nomás les voy a grabar así partecitas. Decir, ay, la tía Rosa, qué despacio. Ay, pa' mayo, pero no. Donde se puede, y cuando se puede. Y por hoy, Nel, no se puede. ¿Ustedes creen que voy a bajar ahí desenfrenada? ¿Verdad que no?
lo mismo para subir, no me arriesgué a venirme por aquí. Por eso me metí por el cerro. Está ahí el letrero donde ya le voy a dar para Canario. Ok, me voy a detener poquito porque para terminar por aquí así mi video. Por este, trae mi escoba que está ahí atrás del sillón. Bueno, es todo lo que les voy a compartir en este video. Espero y les guste. Pero antes de despedirnos, tengo por ahí saludos para la familia de Beto Figueroa, ahí de Las Cañas. También quiero felicitar a su hermana Julia Figueroa, cumplió años. Camila, Alía, a su papá que también va a cumplir años. A todos los que cumplieron años, felicidades. Los que cumplieron años en este mes de la patria. Y los que van a cumplir también. Felicidades ahí a todos los festejados en este mes. También ahí felicidades para mi nieto Betín, que ya está también a unos días de... miren ustedes qué. A unos días de su cumpleaños. Pues hay muchas felicidades ahí para todos los que cumplieron y los que van a cumplir. Esto fue lo que les pude compartir en este video. Por ahí ya miraron que seguimos haciéndole la lucha. Gracias a Dios que nos bendice día a día ahí a todos. Bueno, pues ya saben. Nos vemos en el próximo video. Para el próximo video ya esta escoba ya va a estar terminada. Porque déjenles muestro cómo la tiene Chenny. Hace 3 días que se la cambié y miren. Pero ya le tengo un refuerzo. Bueno, pues. Hasta el próximo. Da tu primer like, porque ya nos vamos. Chenny. Like.